La siguiente procesión que desfilaba por el Parque Central, por la Plaza de la Constitución de esta nuestra ciudad capital, ya cayendo la tarde de Viernes Santo, esta tarde de luna llena, que empezaba a iluminar la noche por el sendero que marcaba el paso de Jesús, del Cristo yacente, de la recolección de este Cristo de la penitencia, pues era una noche muy especial. La noche del Viernes Santo, Cristo ha muerto. En la recolección pues hay actos muy especiales que se realizan antes de que haga su salida el cortejo al filo de las 3:30, pues mucho antes incluso se da juramentación a los nuevos hermanos del Santo Sepulcro y también pues se realiza el impresionante acto del descendimiento, que es muy conmovedor y muy humano. El ver cómo, a semejanza de los santos varones, Jesús de la recolección, el Señor sepultado, es primero crucificado y luego pues descendido de esa su cruz, que ha sido la cruz de nuestra salvación. Y precisamente en su paso de este Viernes Santo nos presentaba este sacrificio, que ha sido el sacrificio de la Pascua del Señor. Jesús adelanta en Jueves Santo la última cena porque ha de dejar este legado de la humanidad, el legado de la Eucaristía, que es el sacrificio del pan y el vino, pero al día siguiente, el Viernes Santo, habría de tener el sacrificio real, el sacrificio que le costó su dolor y era el sacrificio de la cruz, pero no es distinto al de la Eucaristía, es el mismo sacrificio. Ambos representan su cuerpo y su sangre, pero aquí lo vemos sacrificado. Aquí lo vemos muerto y camino ya a ser enterrado, camino a dejarle en esta tumba, en este santo sepulcro, que para alegría de muchos en aquel entonces había terminado lo que pudo haber sido una amenaza, lo que pudo haber sido pues un profeta más, pero muy fuerte. Pero para sorpresa de todos, este gran profeta, este hombre extraordinario, pero que según el pueblo no iba a pasar de ahí, vendría a resucitar y vendría a afirmar que Cristo ha vencido a la muerte y la venció, demostrando su labor salvadora en este mundo. Pero Jesús fue muerto y es así como lo contemplamos y como se nos presenta en todo su dramatismo, en todo su realismo, en estas andas de Viernes Santo del Templo de la Recolección. Y recuerdan precisamente aquel pasaje o aquella parte de la misa en la que se nos dice: el Señor reciba de tus manos este sacrificio mío y vuestro para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Así que recibimos el sacrificio de la muerte de Jesús para nuestro bien y para el bien de toda su santa iglesia. Claro que nos convino que le dieran al Señor su muerte, como conviene al reo que le den la libertad, pero hay que entender qué bienes se nos dieron con esta muerte, y es un sacrificio el que Jesús ha hecho por nosotros. Hay que comprender que se ha entregado hasta la muerte, porque Jesucristo fue obediente hasta la muerte en esta su muerte de cruz para salvarnos, y nos dio todo, nos entregó todo su ser. Nos entregó la vida, nos restauró del pecado, nos libera de estas cadenas que nos atan, que nos esclavizan, que es la cadena del pecado. Y por eso es que las andas del Cristo yacente de la recolección nos presentan esta excelente reflexión para un Viernes Santo, para esta Semana Santa de 1999. El Señor reciba de tus manos este sacrificio mío y vuestro para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Es un sacrificio que debemos saber entender todos, para nosotros también sacrificarnos, y a través de la muerte de nuestro Señor Jesucristo esperar junto con Él su gloriosa resurrección, esa resurrección que nos dará vida a nosotros y que a través de un sacrificio de Jesús y nuestro podemos entonces aspirar a los bienes de allá arriba. La primera alianza
tenía reglas para el culto y el santuario terrestre. De hecho, se construyó un tabernáculo, el primero, donde estaban el candelabro, la mesa y los panes presentados. Este se llama el Santo. Y detrás de la segunda cortina, el tabernáculo llamado el Santísimo. Había allí un altar de oro para el incienso y el arca de la alianza, toda recubierta de oro. En esta se guardaban una urna de oro con el maná, la vara florecida de Aarón y las tablas de la alianza. Encima estaban los querubines de la gloria, cubriendo con su sombra el lugar de la expiación. Pero no es ahora el momento de perderse en detalles. Construido todo de esta manera, en el primer tabernáculo entran los sacerdotes continuamente para celebrar el culto. Pero en el segundo entra una vez al año el sumo sacerdote solo, y además llevando sangre para ofrecerla por él mismo y por las faltas del pueblo. Con esto da a entender el Espíritu Santo que mientras esté en pie el primer tabernáculo, el camino que lleva al santuario no está patente. Esto es un símbolo de la situación actual, según el que se ofrecen dones y sacrificios que no pueden transformar en su conciencia al que practica el culto, pues se relacionan solo con alimentos, bebidas y abluciones diversas, observancias exteriores impuestas hasta que llegara el momento de poner las cosas en su punto. Y precisamente es la persona de Cristo el que viene a poner las cosas en su punto. Cambia todas aquellas figuras, aquellas tradiciones, aquellas celebraciones del Antiguo Testamento, para colocarse Él en el centro como el Cordero del Sacrificio, como el que ofrece Él mismo el sacrificio. Él se ofrece a sí mismo como sacrificio agradable al Padre para el perdón de los pecados. Una sola vez fue necesaria el derramamiento de su sangre para que fueran limpiados nuestros pecados y para que, como decíamos anteriormente, se estableciera una nueva y definitiva alianza entre Dios y los hombres. Cristo viene a cambiar la realidad humana y Cristo viene a cambiar las reglas, las normas, las vías y los medios de relacionarnos con Dios nuestro Señor. Y ahora no será el Dios del Antiguo Testamento un Dios de justicia en determinados momentos, un Dios de ira y un Dios de castigo, sino ahora será esta nueva dimensión de Dios que los hombres no conocían y de la cual no teníamos experiencia, y de la cual hemos llegado a tener experiencia precisamente por la persona de Cristo. Es el Dios de misericordia, de amor, de perdón, plasmado en el Evangelio de San Lucas, en la parábola del hijo pródigo. Es cuando Jesús hace la presentación de sí mismo y dice que Él es el buen pastor, el modelo de pastor, el que va a buscar las ovejas, el que las defiende, el que da la vida por ellos. Es el tesoro escondido, que el que lo descubre va y vende todo lo que tiene para adquirir su terreno y poderse apropiar de ese tesoro. Y ese tesoro es la gracia divina, la gracia santificante. Ese tesoro es nuestra condición de hijos e hijas de Dios, que precisamente descubrimos y adquirimos a partir de nuestro bautismo. Es una realidad totalmente nueva. Es una realidad que tal vez estaba en figura en el Antiguo Testamento, pero que abre una dimensión de la cual el hombre no tenía perspectiva, no tenía conocimiento, no tenía intuición. Y es esa relación tan profunda y tan íntima del Hijo con el Padre, porque el Padre de Jesucristo es también nuestro Padre. Era necesario que Él muriera para que hubiese más tranquilidad. Hacía 3 años que no había paz. No había paz en la vida de los grandes. No había paz en la vida de los tranquilones. No había paz en la vida de los sacerdotes. No había paz en el templo. No había paz en la conciencia de los fariseos. Era necesario que Él muriera para que la ciudad quedara limpia. Limpia de leprosos, limpia de ciegos, limpia de mudos, limpia de publicanos, limpia de cojos, limpia de paralíticos,
limpia de pecadores públicos, limpia de analfabetos, limpia de niños, limpia de vagabundos, limpia de antisociales. Era necesario que Jesús muriera. En nombre de Dios, él debía morir. En nombre de la ley de Moisés, él debía ser ajusticiado. En nombre del templo, él merecía la muerte. En nombre de los romanos, él tenía que morir. En nombre de la paz, se le quitaría la vida. Así era necesario. Así se hizo. Los molestos estaban satisfechos. El malhechor estaba muerto. La conciencia social estaba tranquila. El perturbador estaba muerto. La conciencia religiosa estaba en paz. El provocador de la religión estaba muerto. La conciencia mentirosa estaba tranquila. La palabra de la verdad estaba muerta. Todo podía quedar como estaba. El renovador estaba muerto. Que son parte de los cortejos procesionales. San Juan, el discípulo amado. María Magdalena, aquella mujer que recibió el llamado del Señor y que va en compañía de Nuestra Señora dándonos testimonio que cuando el Señor llama a su reino, llama en serio. Y queremos también aprovechar este espacio para saludar, para felicitar y para animar a todos los dirigentes laicales, para todos aquellos que han recibido ese llamado en el trabajo apostólico como seglares, para que se sientan cada vez más animados a seguir al Señor. Cuando Él llama, llama en serio. Y ahí nuestra madre, que lleva en sus manos entrelazadas la corona de espinas del Señor. Lleva esa corona que lo martirizó y allí va en pos de él. Las andas de la consagrada imagen de María Santísima de la Soledad nos invitan a meditar sobre el dolor de la Madre del Salvador y Madre Nuestra. En aquel primer Viernes Santo, pues si bien es cierto, al que traspasaron los clavos y las espinas fue al Hijo, la Madre sintió cada golpe y cada tropiezo en su corazón. Ambos, víctimas de nuestros pecados, entregados por nuestra redención, cumpliendo la voluntad de Dios. Sobre una elegante y fúnebre construcción de detalles similares a los del anda del Señor sepultado, un ángel postrado ante Nuestra Señora hace la pregunta que todos los cristianos debemos hacerle a la Santísima Virgen: ¿cómo consolarte si tu dolor es tan profundo como la inmensidad del mar?